Mucho ambiente en las calles antes de este Albania-España, el tercer partido de la primera fase. Y vamos a ver cómo está viviendo la afición española, sobre todo aquí en la fanzone, en la Burgplatz de Düsseldorf. Pues estamos con dos madrileños y un catalán, Perico, que hoy está contento porque el español subió, ¿no? Por supuesto. Además, como exjugador de las categorías inferiores, doblemente contento. Doblemente contento. ¿Y a España cómo la estáis viendo en esta Eurocopa? Hombre, yo veo un equipo muy sólido, muy equipo además, en la que los jugadores están transmitiendo una alegría y unas ganas de llegar muy lejos que se refleja en todos los que estamos aquí. Una superioridad muy grande al resto. Otra cosa es que ahora cuando lleguen los cruces, pues puedes tener un día malo e irte fuera, ¿no? Pero creo que el fútbol que está desarrollando España, vamos, no se puede comparar con ninguno. Creo que es muy superior al resto, o sea, pero lo que te digo, ahora en un cruce tienes un día malo. Yo como atlético te lo digo, que estamos acostumbrados a que nos tengamos algunos días malos cuando no hay que tenerlos y te puede pasar, ¿no? Pero el fútbol que está desarrollando España, vamos, creo que no tiene comparación ahora mismo. Con un español que vive en Frankfurt, ¿por qué estás? Estoy de Erasmus, estudio sociología, estoy en mi tercer año y nada, ha sido una oportunidad increíble vivir este año en Alemania, ya que es la Eurocopa aquí también, entonces viviendo a tope, muy ilusionado y con muchas ganas. España da motivos para soñar, ¿eh? Yo lo dije antes de empezar, creo firmemente que España tiene una gran selección. No debemos de cometer el error de compararla con la del 2008 porque es una selección completamente diferente, pero no por ello hay que dejar de soñar ni pelear por ganar la Eurocopa, porque creo que tenemos plantilla y ganas y sueño de sobra para ganarla. ¡Qué análisis! Claro que sí, venga, venimos otros dos. A ver, ¿qué esperáis del partido contra Albania? Pues mira, nosotros pasárnoslo bien. Prefiero que queden 3-3 o incluso perder, pero quiero ver un partidazo. Que pase Albania antes de Croacia, que pase Albania. Nosotros ya estamos calificados, ¿qué más nos da? Hemos venido a disfrutar, no a ver un partido aburrido ganado 1-0. Queremos un partido divertido. Que salga Lamine, que quiero verlo. Hemos encontrado a Daniel, estudiante de periodismo. Quiere ser periodista y está aquí viviendo la Eurocopa muy intensamente y gozando con España, ¿no? Sí, la verdad que sí. Las cosas como son. He estado trabajando como 4 meses, que no había trabajado en mi vida, solo para venir aquí a preguntar a las personas y vivir la experiencia de una Eurocopa en primera persona. ¿Y a España la ves claramente como candidata? Yo siempre he sido muy positivo y viendo el juego que tenemos, yo confío una barbaridad en la selección española y yo creo que de momento somos la que mejor hemos jugado. Pues muchas gracias, Daniel, y mucha suerte. Igualmente. Mucho optimismo veo aquí, se respira un ambiente fantástico, también porque ilusiona esta selección, ¿no? Sí, sí, además es un ambiente muy chulo, familiar, y como vemos a la selección enchufada, creo que vamos a llegar lejos. ¿Cómo se vive una Eurocopa como aficionado, desplazándose y recorriendo? Pues esto es una experiencia única en la vida. Es la primera Eurocopa y la verdad que con mucha ilusión. Mucha ilusión. Muy emocionante, ¿eh, Nico? No hemos hecho más por él. Llevaba tiempo ya viendo la selección en la tele y dije hasta aquí y el próximo lo tengo que ver yo en presente. En vivo. Muy bien, familia, pues a disfrutar mucho de la experiencia. Venga, muchas gracias. Venga, a ver, España. ¿De dónde venís? Yo vengo de Extremadura, pero más los de Teruel me han... Venimos desde Alcañiz, un pueblecito de Teruel. ¿Cómo estáis viendo esta selección? ¿Se puede soñar, no? Sí, sí, claro que se puede soñar. Desde el primer partido. Con Luis de la Fuente, Nico William y Lamine Yamal, vamos a todos lados. Morata está un fallo y va a meter un par de goles. Vale, contra Albania, el grupo B va a triunfar también, os lo digo. No, muy bien. La verdad es que la selección está estupendamente. Disfrutando del ambiente, a por ellos. A por ellos. A por ellos, oe, a por ellos. No, vamos, Raúl. Hemos ganado con Raúl, que hemos ganado. Yo soy español. Yo soy español. Yo soy español. Yo soy español. A por ellos. We'll be right back.
claro, espera, que estaba. Te he distraído, es lo que tiene, Empezamos, todo llorado tú. Y yo, pero esto no se mueve, tú. Yo, tiene que dejar que salga. ¡Oh! Pero tiene que dejar que salga, que esa no vale, Yo, que tiene que dejar que te lo que salga. Escucha, vale, corto. Chavales, vamos España.